Moi boas a todos. Chamo me Lucía Xiao e son ese ser extraño de aí. Como son unha acción tanto especial, decidín ensinarvos a Allariz Nocturna. Espero que disfrutedes tanto como a mí. Como xa moitos saberedes, Allariz foi e é unha vila medieval. E como moitas, contaba cun castelo e unha muralla que actualmente xa non existe en Baia, Pero sí tenemos un recuerdo de lo que fue en no ese momento. Esto que está de saber es eh, o que nos conocemos como castelo, lugar donde no deberías decir de noite porque con tanta rocha puedes romper a Chabola. Eh, También aparece haciendo Titanic. <laughs> eh, Tienes que superar una infinidad de obstáculos. Rezarle a las ánimas es sacrificar una cabra.

son muy vagas como para descargar la canción. Eh, creo que también debería haber igual cantado o mm, himno galego, ¿no? <laughs> espérate, espérate. <coughs> Tengo una idea. Lo, 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 lo. No. <laughs> A nuestra siguiente parada ¿eh? o Campo dos brancos. Ainda que está muy oscuro. jaja <laughs> chiste malo. Aquí es donde quemamos o me con un E onde se escenifican os monicreques da nosa celebración máis ilustre, a Festa do Boi. aínda que non o podedes ver, ou quizás si, sí, estou nestes momentos sinalando o castelo que está xustamente detrás. Jeje, <laughs> jejejeje. Xa que estamos, aproveito para facer promoción. Non cobro, eh? Ayeriz conta cunha banda musical chamada Unión Musical da Ayeriz ata chegada do coronavirus, esta ensaiou no local que aquí vedes, xusto diante do campo dos brancos. Compré dicir que as rúas de Ayeriz son moi peculiares e cansinas son todas subidas e baixadas. O nos último destino é a confitería Luisa, ou popularmente coñecida como la Luisa. Si fichieramos un starter pack de Ayariz, esta pastelería no faltaría. Siempre estuve aquí, en estos negocios de toda vida que están presentes no nos odia día a día, cuando volvemos del instituto, cuando quedamos con amigos, cuando necesitamos pan. Si queréis los nuestros almendrados, directos a Luisa, en serio, es en un futuro próximo, queréis disfrutar de un tour personal de nuestra parte. Ya sabes. A Luisa. Muchas gracias y hasta la próxima. Mamá.